Hola, soy Sergio Barcot. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Quieres aprender a cantar como Ed Sheeran? Bueno, en este video haremos un análisis de su voz y te compartiré unos tips y técnicas vocales que usa Ed Sheeran. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que analizáramos ahora y el más votado fue Ed Sheeran. También, chicos, ya grabé la reacción, pero bueno, esa la subiré después. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntando de qué artista te gustaría que analizáramos ahora. También déjame saber en los comentarios a qué artista te gustaría. Bueno, empecemos. Antes de empezar, chicos, quiero aclarar que este es un análisis personal de lo que yo observo y escucho que está haciendo Ed Sheeran con su voz. La opinión de cada persona puede variar. También recuerden que la voz de cada persona es distinta, pero bueno, esto es lo que más me funciona a mí. Quiero aclarar que tampoco voy a sonar idéntico a Ed Sheeran porque no estoy haciendo una imitación, sino más bien estoy haciendo un análisis de su voz. I found a love for me. Ok, Ed Sheeran al cantar canta muy suave, canta acá romanticón, se podría decir un poco tierno, y esto es porque sus canciones así son. Tiene su timbre de voz con su sello. Bien, para cantar esas canciones así más románticas, quiero que observes la diferencia entre cantar así más quedito, más suave, ya que Ed Sheeran canta así con mucha serenidad. Y vamos a cantar así tranquilo, ¿ok? I found a love for me. Baby, just dive right in. A diferencia de cantar con más potencia, por ejemplo, I found a love for me. No, eso es demasiado, es mucho para la canción. Al principio es más tranquilo, con más sentimiento, porque así son más que nada las canciones románticas. Ah, de hecho, ahorita que estoy cantando en inglés, muchos de ustedes me han preguntado, Barcot, ¿cómo puedo aprender a cantar en inglés? Así que me di la tarea de investigar y les quiero recomendar esta aplicación que les enseña a aprender inglés. Se llama YouDictionary y en serio, está genial. Es la mejor aplicación para aprender inglés y también para traducir del español al inglés en caso de que quieran traducir letras. YouDictionary es un diccionario súper inteligente que tiene unas funciones geniales, como esta, que cada vez que desbloqueas tu pantalla te aparece una palabra nueva en inglés más su significado. Es perfecta para estudiar y repasar el vocabulario. Puedes traducir desde fotos e incluso desde tus redes sociales como Twitter, Instagram, sin tener que salirte de la aplicación. La app está disponible para App Store y también en Google Play para Android. La mayoría son tranquilas, aclaro, no todas, pero pues no se ocupa cantar así con tanta garra o con el vozarrón. Son con más calma, más serenidad, son canciones de enamoramiento. Entonces, pues, ¿cómo vas a enamorar? Pues cantando así romántico, tranquilo, quedito a esa persona, ¿no? Entonces, si tú la quieres cantar así con mucha potencia, pues va a sonar así. Baby, I'm dancing in the dark. Nada que ver con el estilo de la canción, es demasiado para la canción. Y no va a sonar igual que Ed, es más tranquilo. Baby, I'm... ¿Escuchas la diferencia? Ok, otra cosa que noto aquí es un adorno que Ed Sheeran hace con su voz. Y esto lo he notado que lo hace bastante. Literalmente suena como un gallito, pero pues es como un gallito con estilo. ¿Qué es esto de aquí? Eso. ¿Lo escucharon? I will not give you up this time. ¿Escuchas? Ese como gallito es el cambio en el pasaje. Pero Ed Sheeran lo usa a su conveniencia para dar su propio toque, su propio estilo. Literalmente es como algo así, ¿no? Y pues Ed Sheeran aquí lo usa para que dé un efecto cool, ¿no? This time. Ok, si se dan cuenta, él al cantar hace que se mire fácil los agudos,
pero créanme que esa canción no está tan fácil. En el coro tiene unas notas algo altas, canta con una tranquilidad y una calma que él al cantar esas notas altas lo hace ver muy fácil. En el Dancing está agudo, Barefoot ahí también está muy agudo. Baby, I'm dancing in the dark. Ahí les recomiendo usar la voz de cabeza para que alcancen más fácilmente esos agudos. Por ejemplo, baby, I'm dancing in the dark. Lo hace más fácil alcanzarlo. A muchos les cuesta trabajo llegar a esas notas, pero Ed Sheeran lo hace ver tan, pero tan sencillo. O sea, miren la calma. I met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But a club isn't the best place to find a lover. Said the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots. And you come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now Ed Sheeran rapea mucho en sus canciones. No sé si ya lo habían notado. Bueno, más bien canta hablando. Porque no es como rap, ¿sabes? Es más cantándolo. Y eso es como uno de los sellos personales de Ed Sheeran. Casi en todas sus canciones que no son románticas, lo hace. Le gusta mucho cantar rapeado en sus canciones. Tengo la teoría de que lo hace a propósito porque no sé si han notado, pero las canciones de Ed Sheeran son muy largas. Y no me refiero a la duración de la canción, sino que en realidad dice muchas palabras en una canción. Generalmente las canciones pop dicen muy pocas cosas, o sea, no llevan tantas palabras para que sean más fáciles de recordar. Pero Ed Sheeran no, él mete muchas palabras en sus canciones y lo hace muy largo. Pero bueno, así es el estilo de Ed Sheeran. Yo creo que por eso la rapea, para que pueda decir todo lo que quiere decir en una canción y no se haga tan larga, ¿sabes? Porque imagínate si cantara todo eso que dice, durarían como 6 minutos sus canciones. Y eso es lo que me refiero con cantar hablando. Literalmente en sus canciones está haciendo esto. Está hablando, pero pues lo va afinando, ¿no? A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard. Ok, aquí noto que su voz se mantiene muy estable, no usa como tantas dinámicas, como muy potente y muy bajito. No, se mantiene en un volumen estable, pero por ejemplo, aquí está súper pegadito del micrófono. Literalmente está cantando tan pero tan bajito y súper pegado al micrófono como para dar esa sensación de, no sé, cuando lo escuches en el oído lo sientas aquí. Fíjense lo bajito que voy a cantar, pero aún así en el micrófono se va a escuchar un nivel bueno. Ah, otra cosa, Ed Sheeran también usa mucho la voz aireada. Él al cantar canta muy aireado para dar ese toque más romántico, con más sentimiento en sus canciones. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Holding me close and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Ed usa mucho la voz de falsete al cantar y la verdad es que suena muy bonito. A mí personalmente me gusta porque siento que su falsete tiene un timbre muy bonito. Sigue conservando el mismo timbre de voz al hacer la voz del falsete, cosa que no muchos cantantes pueden lograr. Muchos cantantes pierden su timbre de voz al hacer la voz de falsete porque pues cambia un poquito, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención es que Ed Sheeran sigue sonando casi igual. Por ejemplo, uno que acabamos de ver, pues Shawn Mendes, que también usa mucho la voz de falsete, pero si no notaron, Shawn Mendes sí se escucha distinto al hacer la voz de falsete. Si quieren aprender a hacer la voz de falsete, chequen mi video de cómo cantar como Shawn Mendes. Ahí ya lo expliqué para que lo chequen. Creo que sabe jugar muy bien con el falsete para crear melodías. Hace la voz muy aireada para dar ese toque así con más sentimiento. Por ejemplo, es muy diferente cantar así. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Wait for me to come. A cantar so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. O sea, no suena igual, no da el mismo sentimiento. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Wait for me to come home.
Bueno chicos, esto ha sido todo por el análisis de hoy. Espero les haya ayudado con estas técnicas y tips de cómo cantar como Ed Sheeran y sonar un poquito más como él. Recuerden que yo no recomiendo cantar idéntico a un cantante o artista porque ellos ya están. Recuerden que cada persona tiene su propio timbre de voz y todos debemos de encontrarlo. Así que no traten tanto de copiar a un artista. Más que nada que este video sea de tu ayuda en caso de que no sabías cómo es que ese artista hacía eso con su voz, una técnica que querías aprender y quieres implementar en tu técnica vocal, perfecto. O si de hecho quieres hacer una impresión, una imitación de Ed Sheeran, pues bueno, este video te va a ayudar. Bueno chicos, esto ha sido todo por mi video de hoy. Espero les haya ayudado. Si quieren votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram, ya que ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que analizáramos ahora. Si te ayudó el video, suscríbete al canal y también activa la campanita para que sean los primeros en ver los videos. Dale like al video si te ayudó. ¿Será que podemos llegar a 3000 likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video.